Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la importancia del mantenimiento en los equipos de refrigeración y climatización. Vamos a comenzar por el concepto de lo que es el mantenimiento, y son todas aquellas acciones o actividades entre las cuales tenemos reparaciones, actualizaciones, etcétera, que se realizan a un equipo, instrumento o sistema que permitan mantener su funcionamiento u operación de forma óptima y eficiente en el tiempo. A continuación vamos a identificar los tipos de mantenimiento. Entre ellos está el correctivo, tenemos el preventivo y tenemos el mantenimiento de actualizaciones. Hay que tener en cuenta que el preventivo se subdivide en el programado, predictivo y el de oportunidad. A continuación vamos a enfocarnos en el mantenimiento correctivo, y es aquel tipo de mantenimiento que consiste en la reparación del bien cuando se ha identificado el fallo o cuando la pieza o componente ha fallado. Entonces, por lo que ustedes pueden analizar, no se realiza ninguna acción preventiva sobre los equipos, que son dejados libremente a trabajar libremente hasta que tienen una avería o desgaste de una de esas piezas, la cual se repara o se sustituye cuando ésta ha fallado. A continuación vamos a ver las ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo. En primer lugar, las ventajas. Realmente las ventajas son pocas, entre ellos que el costo administrativo es menor, ya que no necesita disponer de personal de mantenimiento de planta, y este servicio puede ser ejercido por personal externo o ya sea por contrato. ¿Qué significa? Que si en una empresa no necesito tener en mi nómina a un personal disponible todo el tiempo, sino que puedo hacer este trabajo por contratación externa. También se utiliza mucho en equipos de poco valor o de baja prioridad que no afectan el proceso de producción o que no detienen el proceso de producción. Ahora vamos a ver sus desventajas. Entre sus desventajas hay muchas, entre ellas que no hay una programación de actividades de mantenimiento, por tanto no hay una programación de los rubros, materiales, equipos para su ejecución. Tampoco no se pueden programar tiempos de paradas del equipo, ya que en este tiempo depende de la gravedad del fallo del equipo presentado y de la disponibilidad de los repuestos. Tampoco existe un control del comportamiento del equipo, por lo que no se puede anticipar un fallo o avería del mismo. A continuación nos vamos a referir al mantenimiento preventivo. Este mantenimiento tiene la misión de anticiparse a las posibles fallas o desperfectos que puede ocurrir en el equipo o componente. Entonces, en este tipo de mantenimiento se basa en la revisión periódica de los equipos y componentes, con cuyos datos e informaciones obtenidos en dicha revisión y de las recomendaciones del fabricante, también de las hojas de vida del equipo o componente, se establecen unas fechas para planificar las acciones o actividades respectivas para el cambio de componente, fluido o pieza. Ahora vamos a ver los tipos de mantenimiento preventivo. Aquí tenemos el mantenimiento preventivo programado. Este se efectúa en los tiempos establecidos o programados, ya sea por información del fabricante del equipo o por recomendación del fabricante del componente y o fluidos que usa dicho equipo. Por lo general, este tiempo está basado por las horas de trabajo de la pieza, componente o fluido que tiene ese equipo. En los equipos de refrigeración, entre los mantenimientos preventivos programados comunes que se tienen son el cambio de filtros, los cambios de aceites y la limpieza de los componentes. Entonces, ¿por qué razón? Porque dependiendo del sitio, yo puedo establecer con qué cierta periodicidad yo puedo hacer la limpieza de componentes como condensadores o evaporadores, y también los cambios de aceites, que tienes unas horas de trabajo dependiendo del uso de nuestro equipo. Ahora nos vamos a referir al mantenimiento preventivo predictivo. En este tipo de mantenimiento se pretende alargar la operación del componente, fluido o equipo, reemplazando estos últimos solamente cuando está a punto de fallar. Entonces, en este tiempo de trabajo se determina, ya sea por la experiencia en el manejo del equipo, información del fabricante del equipo, componente o fluido, y por el análisis de los datos, ya sea de vibraciones, temperaturas, presión, viscosidad, etcétera, del dicho componente, fluido o equipo. En este tipo de mantenimiento predictivo
se necesita por lo general un personal bastante cualificado y con buena instrumentación, con lo cual uno puede predecir el momento de falla del componente. Ahora nos vamos a referir al mantenimiento preventivo de oportunidad. Este es un mantenimiento el cual se ejecuta o realiza en aquellos momentos en los cuales, por X o Y razón, no se está operando o utilizando un equipo. Entonces, se aprovecha ese tiempo de parada, no solamente para hacer el mantenimiento de aquellos motivos por los cuales el equipo se detuvo, sino también aprovecho para hacer otros trabajos que tenía pendiente. Entonces, por lo general, este tipo de actividades se realizan cuando hay ausencia de personal, ya sea por periodos de fiestas, por ejemplo Navidad, vacaciones del personal el cual labora con dichos equipos, o porque tenemos una detención por X o Y motivo de la producción. Vamos a ver las ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo. Entre las ventajas es que se tiene una programación de las actividades, por tanto se establecen los tiempos de trabajo y parada del equipo, así como la disponibilidad de los insumos, materiales, equipos e instrumentos para dicho trabajo. Facilita la actualización de los equipos para determinar las necesidades de los mismos a medida que operen. Se fortalece la gestión del mantenimiento, ya que nos permite establecer los rublos o dineros necesarios para la realización o ejecución de la actividad, y obviamente se aplica a todo tipo de equipos. Entre las desventajas que tenemos es porque el costo administrativo es mayor. ¿En qué sentido? En que ya se necesita disponer de un personal de mantenimiento cualificado, de equipos e instrumentación para hacer dichas actividades y monitoreo. Ahora vamos a hablar del mantenimiento de actualización. Entonces, son todas aquellas acciones o actividades encaminadas a enfrentar la obsolescencia tecnológica del instrumento, equipo o componente del sistema que influyen en su operación o compatibilidad con los nuevos sistemas. Entonces, este tipo de mantenimiento se aplica especialmente a todos aquellos sistemas informáticos, como por ejemplo computadores, y en los sistemas industriales se utiliza mucho con la actualización de controles automáticos como PLC, controladores electrónicos, etcétera, etcétera. Este tipo de mantenimiento de actualización en los sistemas de refrigeración o climatización se aplica cuando hay que actualizar parámetros, programas o equipos de control y potencia. Por ejemplo, cuando aquí tenemos temporizadores análogos y los pasamos a digitales, por ejemplo, cuando tenemos válvulas termostáticas y aquí tenemos válvulas electrónicas, y cuando estamos utilizando el uso de PLCs, micro PLCs, para el control de nuestros sistemas. Bien, entonces los objetivos del mantenimiento en equipos de refrigeración y climatización podemos resumirlos en los siguientes. Mantener en óptimas condiciones de operación los equipos. Mantener la eficiencia energética de los mismos. Evitar o mitigar las fallas o paradas de estos equipos. Y asegurar una larga vida de operación de los equipos. Vamos a ver a continuación algunas actividades de mantenimiento preventivo en equipos de refrigeración o climatización. Vamos a ver la primera actividad, que tiene que ver con realizar la limpieza de condensadores y evaporadores, porque es que es una de las actividades primordiales o principales. Ya sabemos que lo del sucio o toda suciedad que se adhiera a los condensadores y evaporadores va a influenciar en la disipación y absorción de calor, y por tanto vamos a reducir la eficiencia del sistema. Entonces, teniéndolos limpios, vamos a mantener sus condiciones de eficiencia altas. También hay que ejecutar la limpieza de los filtros de aire, sobre todo en los equipos de climatización, y limpieza de los filtros en las válvulas termostáticas. Aquí tenemos un filtro de una válvula termostática. En este caso, los filtros de aire en los sistemas de climatización van a impedir el correcto flujo y por tanto va a hacer que los equipos operen más tiempo, afectando su eficiencia energética. En cambio, este filtro que tenemos aquí es el filtro de líquido de refrigerante que va a entrar a la válvula, y por tanto en muchos sistemas se atrapan aquí impurezas, sobre todo en los sistemas vehiculares, y cada cierto tiempo hay que quitarlo para hacer la limpieza de los mismos, ya que puede obstruir el flujo de refrigerante.
También hay que ejecutar la limpieza de ducterías en caso de aire acondicionados. Aquí vemos un sistema de ducterías en los cuales hay que hacer limpieza debido a que todas esas impurezas y otros suciedades pueden generar el crecimiento de patógenos aquí en el interior de ellas, lo cual crea malos olores y nos puede crear alergia. Entonces es bueno la limpieza periódica de estos sistemas de ducterías. Aquí vamos a ver que hay que ejecutar la limpieza y especialmente la desinfección en espacios o recintos refrigerados, porque sabemos que en estos espacios estamos almacenando alimentos y los alimentos por lo general dejan muchas veces unas especies de fluidos. En los fluidos puede haber crecimiento bacteriano, entonces es mejor con cierto tiempo hacer las diferentes y respectivas limpieza y desinfección de los mismos. En cuanto a la parte de mecánica, aquí de las tuberías, hay que realizar los cambios de los filtros secadores de línea de líquido y línea de succión con cierta periodicidad. Ya sabemos que su función es la de atrapar la humedad e impurezas. Hay algunos, que, por ejemplo los filtros antiácidos, que se colocan ante la quema de compresores. Por tanto, hay que hacer las respectivas remociones del caso porque pueden ocasionar obstrucciones en el flujo de refrigerante. Siguiente actividad tiene que verificar el nivel de aceite de los compresores. Por lo general, el nivel se verifica en las mirillas, como estamos observando aquí, y ya sabemos que hay que mantener los niveles de aceite adecuados en el cárter del compresor para evitar los diferentes problemas que puede ocurrir con la falta de lubricación. Otra actividad que se hace periódicamente aquí es realizar la prueba de acidez en los aceites en los compresores. Entonces, ya dependiendo de la acidez, uno hace la programación para hacer el reemplazo total del aceite presente en el cárter del compresor. Bien, y hablando del cambio de aceite, entonces otra función aquí preventiva está en el cambio de aceite de los compresores, y cuando se hace este cambio de aceite se hace limpieza del filtro de aceite. Aquí tenemos un filtro de aceite de malla metálica en el mismo. Recordemos que el cambio viene dado por muchos factores, entre ellos las horas de operación del compresor y también el tipo de aceite y las recomendaciones del fabricante. La siguiente actividad tiene que ver con medir las presiones de succión y descarga con cierta periodicidad. Y esto es muy importante porque con ello podemos ver si hay posibles fugas, ¿cierto? Si tenemos otros problemas de recarga, problemas de condensación u otros e inconvenientes que puedan afectar el rendimiento del equipo. En caso de que existan fugas, entonces una otra función tiene que ver con la cargar refrigerante al sistema, dependiendo de todo el análisis y operaciones que hayamos hecho previamente. La otra actividad tiene que ver con obtener los valores de recalentamiento y su enfriamiento del sistema. Para mi concepto es una de las actividades más importantes. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de los datos que nos da su enfriamiento, podemos verificar si tenemos un problema en la condensación, y dependiendo de los datos que nos da el recalentamiento, podemos observar si tenemos problemas en la evaporación o problemas con los aislamientos en las tuberías de succión. Entonces es muy importante porque de aquí podemos identificar problemas en nuestro equipo. La siguiente actividad tiene que ver con el monitoreo constante de la temperatura y humedad del espacio refrigerado recinto. ¿Por qué hay que medirlo? Porque recordemos que aquí las cargas deben estar con unas condiciones de humedad y de temperatura específicos para su correcta conservación. Entonces, este monitoreo es prácticamente 24 horas. Lo siguiente tiene que ver con verificar la presencia de fugas en el sistema. Podemos utilizar, pues en este caso, luz ultravioleta u otro accesorio o instrumento para hacerlo, sobre todo en los equipos industriales. Entonces ya sabemos que las pérdidas de refrigerante nos causan una reducción en la eficiencia del equipo y pueden también afectar la seguridad de las instalaciones. Por tanto, esta actividad es muy importante en los equipos de refrigeración y climatización. La siguiente actividad tiene que ver con la verificación de la integridad de los aislamientos en las tuberías de baja presión del sistema. Como podemos ver aquí tenemos las tuberías aisladas. Recuerden que las tuberías de baja presión deben aislarse
porque si no, mucho calor del ambiente va a ser emitido por el refrigerante y va a afectar el rendimiento volumétrico del compresor. Entonces, ya sabemos que al tener unos altos recalentamientos vamos a afectar el rendimiento del compresor y por tanto vamos a tener un mayor consumo de energía. La siguiente actividad tiene que ver con verificar la integridad de los espacios o recintos refrigerados. ¿Por qué razón? Porque hay que estar pendiente de los sellos, que no existan filtraciones de aire, porque las filtraciones de aire son cargas térmicas que va a hacer que nuestro equipo necesite evacuar y va a trabajar más tiempo, lo cual va a influenciar en el consumo energético de nuestros equipos. Aquí vemos otra actividad donde debemos medir el flujo de aire en ducterías y rejillas, porque ya con estos valores, no solamente del flujo, la velocidad y la temperatura del viento, yo puedo verificar si tengo ya problemas en los filtros de las ducterías para verificar si necesitan un cambio. Ahora vamos para la parte eléctrica. Entre la parte eléctrica, una de las actividades comunes significa verificar las conexiones eléctricas de control y potencia, porque con el tiempo comienzan a aflojarse y nos pueden crear puntos calientes, los cuales van a afectar la operación del sistema. Entonces siempre hay que estar monitoreando estos y verificando estas conexiones de cableados que tenemos aquí. Lo siguiente tiene que ver con la verificación de las conexiones ya de los accesorios del equipo, en este caso equipos eléctricos como compresores, solenoides y motores, que deben estar bien sujetos para evitarnos malos contactos, y eso va a impedir que nuestro equipo vaya a estar con mal funcionamiento. La siguiente tiene que ver con la verificación de los sistemas de arranque de compresores y motores monofásicos, los cuales utilizan relés y capacitores. Entonces, en este caso, la verificación correcta de las capacitancias de los condensadores es muy importante para mantener las corrientes de los equipos en sus niveles normales. Ahora vamos a ver que tenemos también, sobre todo en los equipos industriales, verificar las vibraciones en las estructuras, compresores, tuberías, motores de condensador y evaporador, los cuales estas altas vibraciones pueden afectar u ocasionar grietas en tuberías u otros accesorios que pueden afectar el rendimiento, no solamente el rendimiento, sino la integridad de los mismos. Bien, aquí les puse las acciones preventivas más comunes, pueden haber más, pero entonces hay que adicionarlas aquí, y eso depende mucho del tipo de equipo, la función del equipo y el tamaño del mismo. Les doy las gracias por la atención a este video y nos vemos en otro. Muchas gracias.